Mongolian Barbecue de Barbacoa Mongola, aquí en el restaurante de Garriga. Después de tanto ejercicio. El restaurante se llama Gigi. Y este es el chili especial que ni lo pruebo, porque es fuerte, fuerte. Pero está muy rico, Por cierto, la barbacoa mongola, al final lo que se trata es de mezclar un montón de ingredientes. Esto tiene una pasta, pasta de arroz, he pedido, unos noodles de arroz, y luego tiene, he pedido carne y pollo, se puede pedir también pescado, otros productos, y mezclarlo con algunas legumbres. O sea, todo en barbacoa, todo mezclado, un plato muy rico. Y como más, perdón, como además puedes elegir lo que quieras. Y para postre, señoras y señores, aquí estamos en el restaurante principal, donde hemos venido por los postres después de comer esa fabulosa barbacoa mongola, que está buenísima. Y atentos a los postres que tenemos aquí. Esto es un pastel de chocolate, un pastel de un cheesecake. Esto es un... Esto tiene una pinta horrorosa, lo sé. Tiene una pinta horrorosa, pero está buenísimo, buenísimo. Así, así se ve, ahora bien. Vale, pues está buenísimo. Y estas son unas cookies de estas americanas que están también muy buenas. Ahí, ya se ve que se le va a caer. Así, así, así se ve. Eso siempre lo hay. Y nos vamos a poner un morado. Y para compensar, para pasarlo, un café americano largo, largo, que necesito cafeína. Y el resto del día me parece que nos vamos a echar una siesta, siesta tardía, pero siesta. Qué paciencia tenéis aguantando estos vídeos, por cierto. A ver si os gusta y a ver si os animáis a hacer cruceros y a comentar lo que os parecen estos vídeos, lo que os parece el crucero, lo que os parece Carnival, si tenéis experiencia con Carnival o con alguna otra empresa, todo lo que os queráis. Y por supuesto compartir los vídeos, darles para arriba en YouTube y en todas las redes sociales y decirles a vuestros amigos que se suscriban a mi canal. Eso, muy importante. Por cierto, que si a alguno le gusta la cerveza, el barco tiene su propia fábrica de cerveza aquí mismo. Ahí veis. O sea, para que luego no te se quede nadie sin cerveza. Estamos haciendo una caza, pero ya digo, ahí está la brewery, no sé cómo es en castellano, es que no soy muy cervecero. Y aquí está el bar que lo sirve, ¿no? El Red Frog. Aquí está. O sea que para los cerveceros desde luego es el sitio para estar. Increíble. Yo es que no había visto nunca una depósitos de cerveza aquí. Es cierto el proceso, sí. No puedo entrar, pero ya veis. ¿Qué? A ver, ¿quién ha visto un barco con una fábrica de cerveza dentro? Y una cosa que os queremos enseñar antes de que se nos pase es estos lavadores de manos para todos, no solo para tripulación, también para pasajeros. Haces así, metes la mano y se encienden unos chorros de agua que te lavan la mano durante 12 segundos. Te dan jabón, agua caliente, agua fría y aquí. Incluso luego no hay un secadero también del mismo tipo. Pero bueno.